Muy buenas tardes a todo nuestro público conectado y como cada miércoles les damos la bienvenida a quien habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde nos está acompañando el doctor Hugo Alejandro Fuentes Rivera, quien es médico oncólogo y director ejecutivo de investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y también médico oncólogo de Aliada Centro Oncológico y también de la Clínica Internacional. El doctor va a absolver todas sus preguntas y dudas respecto al cáncer de mama. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias al Consejo Regional 3 de Lima por la invitación. Yo creo que estos eventos de comunicación y de socialización de estas enfermedades son muy importantes para toda la población y para todos los colegas, sobre todo, ¿no? Así es, doctor, bienvenido nuevamente. Y quisiera mencionar antes de empezar esta transmisión en vivo que según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el más común y es la principal causa de muerte de cáncer en las mujeres de las Américas. Bien, doctor, empecemos con la transmisión en vivo y primero coméntenos, por favor, ¿qué es el cáncer de mama? Adelante, doctor. Bueno, el cáncer de mama es una degeneración maligna de células que crecen en el territorio de la mama. Tener en consideración que la mama tiene tejido de sostén y adicionalmente tiene la unidad formadora de leche, ¿no? Donde está el conducto mamario, el ovulillo mamario y todas estas estructuras, por alteraciones de los genes, pueden producir displasias y crecimientos anómalos de las células hasta generar una neoplasia maligna, ¿no? De acuerdo, doctor. ¿Y cuáles son las causas del cáncer de mama? Las causas del cáncer de mama, como toda enfermedad oncológica, es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Tengamos en cuenta de que van a haber variables o factores modificables, factores no modificables para una enfermedad, en este caso el cáncer de mama. Los factores no modificables, ¿sí? Evidentemente va a ser el sexo. El ser mujer es un factor que no podemos modificar. Lo segundo es la edad, ¿sí? Entre los 50 y los 75 años es la edad de mayor incidencia del cáncer de mama. Es por eso que sobre todo el screening o tamización se toma como incidencia en este grupo, que probablemente lo vayamos a hablar más adelante. Otros factores que sí se podrían modificar son el estilo de vida, ¿sí? Por ejemplo, lo que es alimentación, sobrepeso, que es algo bien importante, la exposición prolongada de hormonas o de estrógenos endógenos también es una causal o un aumento de riesgo del cáncer de mama. La menarquia temprana, llámese la primera menstruación a una edad joven, y una menopausia tardía. O sea, un cese de la menstruación a una edad pasada de los 50 años, va a tener una mujer en una exposición mayor del tiempo. También está descrito la primera gestación a una edad avanzada, más de los 35 años, y el no dar de lactar son factores que aumentan el riesgo de cáncer de mama y evidentemente un factor de riesgo importante. Que más adelante tal vez lo conversemos de acuerdo a las preguntas que pudieran haber, son los factores genéticos, ¿no? Esos son factores modificables y no modificables del cáncer de mama. De acuerdo, doctor. ¿Y cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Cuando me hacen esta pregunta dentro de las entrevistas, yo siempre digo de que el cáncer de mama idealmente debería de ser detectado cuando no hay síntomas, ¿sí? Porque cuando el cáncer de mama da síntomas es porque ya avanzó de cierta forma. Sin embargo, van a haber cambios en la anatomía de la mama, desde dolor, sensación de tumor, va a haber cambios en las características de la piel. Va a haber piel de naranja, llámese la piel, se hacen como pequeños hoyuelos en la superficie de la mama, se puede poner rojo y se puede abombar la mama si es que hubiera la presencia o no de alguna tumoración que esté cerca a la piel. Sin embargo, no deberíamos de llegar a este punto para recién hacer un diagnóstico del cáncer de mama.
¿Sí? La idea del diagnóstico de cáncer de mama es detectar lesiones no palpables, ni siquiera por el examinador, llámese el médico, ¿no? Esto es lo ideal. Bien, doctor. Doctor, nos consultan cuáles son los factores modificables. Los factores modificables son los que yo puedo hacer algo para disminuir el riesgo de un evento en el tiempo, ¿sí? Entonces, si yo hago actividad física, pues mi índice de masa corporal va a ser menor, ¿sí? Si es que yo tengo una muy buena alimentación, por ende voy a tener un mejor estilo de vida, mi riesgo de algún evento, de alguna enfermedad oncológica, va a ser menor, ¿sí? Tener una primera gestación a una edad más joven, podrían ser factores que pueden modificar algún evento en el tiempo, ¿sí? Sin embargo, esto ha cambiado mucho a lo largo de la evolución del desarrollo de la mujer. Sabemos que ahora la mujer tiene generalmente hijos a una edad más avanzada por un tema de desarrollo personal que está totalmente comprensible y va a depender del tipo de cáncer de mama, porque entendamos de que el cáncer de mama no es una única enfermedad, sino es un complejo de enfermedades y cada una de ellas podría tener ciertos factores de riesgo. Pero principalmente un estilo de vida saludable, actividad física, control de peso y una dieta adecuada pueden disminuir factores de riesgo, no solamente del cáncer de mama, sino de la mayoría de neoplasias. Doctor, y en base a su experiencia, ¿cómo se diagnostica el cáncer de mama? El diagnóstico idealmente del cáncer de mama debería hacerse dentro de un screening o una tamización, llámese el chequeo que debería de hacer la mujer dentro de una lesión no palpable o una paciente asintomática. Los estudios recomendados para hacer una tamización o un screening, ¿sí?, o un chequeo médico, por así decirlo, debería ser una mamografía, ¿sí?, o una mamografía 2D, y si estuviera disponible en la institución donde están, una tomosíntesis, ya no es una mamografía de 3 dimensiones. Complementarla con una ecografía, si es que fuera necesario, y en cierta población de alto riesgo, menor de 40 años, se debería considerar la tamización o screening con estudio de resonancia magnética nuclear de las mamas. De acuerdo a los hallazgos de la mamografía, ecografía y o resonancia, tener en consideración que estos tres métodos son complementarios, no necesariamente van a arrojar el mismo resultado, debe tener una evaluación para valorar la posibilidad de hacer alguna biopsia. El método de la biopsia debería ser dirigido por ecovisión, si fuera posible, o una biopsia guiada por algún método de imágenes, ecografía o resonancia. No se hace una biopsia ciegas, ¿no? Tiene que ser una biopsia dirigida contra un método, por un método de imágenes, para asegurar la eficiencia de la muestra, ¿no? Y el patólogo, pues, nos da el diagnóstico de la lesión que hemos biopsiado vista previamente por las imágenes. Bien, doctor. Doctor, tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿las masas de 1 por 1 centímetro podría ser quiste o tienen que ser cáncer de mama? Ya, las lesiones de la mama deben de cumplir ciertas características, ¿no? Por eso menciono de que se complementan la mamo y la ecografía, ¿sí? Si es que hay una lesión no concluyente en la mamografía, se puede correlacionar con una ecografía. La única forma de saber realmente cuál es la consistencia de la mama es complementar estos dos estudios, ¿sí? Independiente del tamaño, un quiste o una lesión fibroquística puede ser una lesión pequeña, menos de 1 centímetro, como puede ser una lesión grande, más de 3 centímetros. El tamaño de la lesión no es patognomónico para el diagnóstico de una lesión benigna o maligna, ¿no? El tamaño no importa, sino las características radiológicas, tanto por mamo o por ecografía o resonancia, ¿no? Bien, doctor. Doctor, ¿y en qué caso se realiza una mastectomía? Luego de haber hecho un diagnóstico de cáncer de mama, ¿sí?,
y poder tipificar ante qué subtipo de cáncer de mama estamos, tener en consideración que para tomar una decisión de manejo del cáncer de mama, entendamos que el tratamiento del cáncer en sí es un tratamiento multimodal o multidisciplinario, ¿no? Donde involucra el oncólogo médico, donde involucra el cirujano, donde involucra el patólogo, el radiólogo, el radiooncólogo y todos los especialistas. Entonces, la idea es tener toda la información clara de nuestros pacientes para recién tomar una decisión de qué hacer primero, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo el diagnóstico de cáncer de mama con el patólogo, se hace la tipificación de qué subtipo de cáncer de mama es. Con el radiólogo, pues se hace un estadiaje con tomografía para determinar si es que hay una extensión fuera del territorio de la mama y ganglios del cáncer, ¿sí? Y de acuerdo a eso se define si es que la paciente va a ir a tratamiento primario quirúrgico o si la paciente requiere un tratamiento médico sistémico, ya dice quimio o algún otro tipo de terapia, y posteriormente ser sometida a una intervención quirúrgica. ¿En qué circunstancias se hace la mastectomía? Para centrarnos en tu pregunta, los tratamientos de cirugía de cáncer de mama puede ser una cirugía de conservación, llámese retirar un cuadrante de donde está el tumor de la mama o hacer una extirpación. Eso va a depender de varias variables, valga la redundancia, va a depender del tamaño del tumor, de la relación tumor-mama y obviamente de si técnicamente es posible hacer una preservación que mantenga la apofisis de la mama, ¿sí? Entonces, no hay mucha diferencia a largo plazo, una vez en sobrevida, entre hacer una cirugía de conservación y hacer una mastectomía, pero depende de cada paciente, tamaño de tumor, subtipo de tumor, avance de la enfermedad para poder definir qué tipo de cirugía requiere la paciente. Lo ideal de los tratamientos de cáncer de mama es que se discutan el inicio del tratamiento dentro de discusiones multidisciplinarias, ¿no? Y es así que en los grandes centros donde yo trabajo, los pacientes, antes de que el paciente entre a la sala de operaciones, ya se ha discutido el caso, cosa que ya todos lo conocemos, ¿no? Doctor, ¿y el cáncer de mama puede llegar a ser hereditario? Ya, esa es una pregunta que siempre la tenemos dentro de nuestra consulta. Porque siempre hay una confusión entre si el cáncer es genético o el cáncer es hereditario. Sí, son cosas totalmente distintas. Para que exista cáncer, debe de haber alteración del ADN celular. Si es que hay alteración del ADN celular, va a haber cáncer. Por lo tanto, es genético, porque tiene que haber daño en los genes para que se produzca cáncer, ¿sí? Por lo tanto, el cáncer es genético por ese concepto. Lo segundo es que si hay una descendencia familiar de algún gen que me esté condicionando alguna enfermedad. En general, de 100 mujeres con cáncer de mama o de 100 personas por cáncer de mama, tengamos en consideración que de 100 personas con cáncer de mama, una va a ser varón, ¿sí? Cáncer de mama no es solamente de las mujeres. También hay hombres, es poco frecuente, 1% de todos los cánceres se dan varones, pero para hacer el número de 100 personas con cáncer de mama, entre el 5 y el 10% va a ser un cáncer heredado. Llámese, hay alguna alteración genética familiar, ¿sí?, que me ha condicionado la enfermedad. El resto son mutaciones esporádicas que se han generado en el transcurso del crecimiento de la persona y por los factores que hemos hablado previamente que pudieran sumar al riesgo de un evento en el tiempo. Bien, doctor. ¿Qué es el procedimiento del ganglio centinela? Así como hemos hablado del tipo de cirugía, sí, que va a depender del tipo de cáncer de mama, del tamaño del tumor y el tamaño de la mama, el parte del manejo primario quirúrgico es mama y es evaluación de la axila. ¿Correcto? Entonces, dentro del estadiaje, en nuestros pacientes, idealmente deberían de tener una ecografía axilar para determinar si existe sospecha
de metástasis axilar regional por el cáncer de mama. Cuando clínicamente la axila es negativa y la ecografía de la axila es negativa, se debe de realizar un procedimiento menos invasivo o menos radical, que es una biopsia selectiva de algunos ganglios, que se hace un estudio por medicina nuclear, ¿sí? Se inyecta un contraste, ¿sí? Generalmente se inyecta un contraste a través del donde está la lesión de la mama, y con un marcador se hace una selección selectiva de ganglios axilares, ¿no? Que van entre 2 y 4 aproximadamente, ¿no? Eso va a depender de la técnica quirúrgica y evidentemente de la disponibilidad en vuestros centros laborales. Pero es una muestra selectiva porque antes del ganglio centinela, en pacientes que no tenían compromiso ganglionar ni clínico ni radiológico, a todas se les hacía por igual una disección axilar. Eso conllevaba a efectos adversos a largo plazo, que es el linfedema, ¿no? Que es el aumento de volumen desmesurado de la extremidad afecta por la disección ganglionar. Por lo tanto, a la fecha se trata de hacer cirugías o procedimientos menos radicales, ¿sí? Si es que se puede omitir la mastectomía, se omite. Eso va a depender de la discusión de paciente a paciente. Si se puede omitir la disección axilar, se omite. Un procedimiento de ellos es la biopsia del ganglio centinela. De acuerdo, doctor. ¿Cuál sería el tratamiento a seguir? El tratamiento a seguir, como lo mencionáis, es un tratamiento multimodal. Aparte de cirugía, oncólogo clínico, radioterapia y terapia biológica o terapia target, de ser así posible. Nosotros cuando acudimos al patólogo para poder tipificar los cánceres de mama, básicamente hacemos 3-4 marcadores, ¿no? 2 que nos miden si es que hay o no dependencia de expresión hormonal en el tumor, llámese receptor de estrógeno y progesterona, un marcador de proliferación, que es la mutación de un gen, que es el gen HER2, y una fracción de crecimiento que se llama el marcador Ki-67. Entonces, la combinación de estos marcadores nos pueden dar los subtipos de cáncer de mama, ¿sí? Los subtipos luminales, que es el nombre técnico que nosotros le ponemos, son los que tienen dependencia de las hormonas. Los que tienen dependencia del HER2 serán los que tienen sobreexpresión o amplificación del HER2. Cada uno de ellos debe de recibir un tratamiento específico. Y el tratamiento, como toda neoplasia, va a depender del T, del N y del M. Llámese el tamaño del tumor, el compromiso o no ganglionar, y si es que hay o no enfermedad a distancia. Cada uno de ellos, cada uno de estos subtipos y estadios adicionales, tiene un tratamiento específico, ¿sí? No todos se tratan por igual, no todos llevan el mismo tratamiento, y a pesar de que sean el mismo subtipo, si tienen un estadio distinto, reciben un tratamiento individual, ¿no? Por eso cada paciente recibe un tratamiento individual dentro de lo posible. Doctor, ¿y qué cuidados y hábitos de vida saludable debe seguir una persona con esta enfermedad? Los hábitos saludables no son para las pacientes que tienen esta enfermedad. Los hábitos saludables son para todas las personas, ¿sí? Para todos nosotros, ¿sí? Entonces, todos nosotros debemos de tener hábitos saludables de actividad física, 5 veces por semana, 45 minutos diarios, eso lo deberíamos cumplir todos, una alimentación sana, balanceada, ¿sí? Evitar alimentos procesados, embotellados, enlatados, dentro de lo posible, y guardar un estilo de vida saludable. Disminuye el consumo de alcohol al mínimo, ¿sí? Tabaco de ninguna manera, pero son medidas de estilo saludables. Esto lo debe de llevar por igual en los pacientes con cáncer de mama y todos los pacientes, ¿no? Y todas las personas, evidentemente. Porque el sobrepeso y obesidad es una causal o es una enfermedad que aumenta el riesgo de muchos tipos de cáncer, ¿sí? Entonces, vamos a llegar a este problema mundial, que la obesidad pues va a aumentar la incidencia de muchos tipos de cáncer en un corto periodo, ¿no? Bien. Doctor, ¿y cada cuánto tiempo es recomendable realizarse un chequeo sobre cáncer de mama?
En el año 2022, en el año pasado, el Task Force para la tamización del cáncer de mama cambió un poco, ¿sí? Previamente, este Task Force de Estados Unidos recomendaba hacer la tamización a partir de los 40 años. La actualización de este Task Force del 2022 hace la recomendación de hacer un screening bianual desde los 50 hasta los 74 años, ¿sí? Y va a depender de la conversación médico-paciente entre los 40 y 50 para ver si es que vale la pena o no hacer una tamización bianual. Y más de 75 años es discutible seguir haciendo tamización en las pacientes. Opinión personal, esto va a depender mucho de dónde estemos con respecto a la situación geográfica. Latinoamérica tiene una incidencia de cáncer de mama en pacientes jóvenes mucho mayor que el norte de América y Europa, que normalmente tiene pacientes con cáncer de mama menos de 40 años en un 8% de todas las mujeres. Latinoamérica tiene una incidencia más o menos entre el 15 y 18% de cáncer de mama en menores de 40 años. Por lo tanto, yo sí considero que la tamización debería continuar siendo a los 40 años en nuestra realidad, ¿sí? En nuestra realidad. Y hacer controles bianuales es un poco discutible, ¿no? Nosotros todavía estamos en el momento, en nuestra población, de tener población adherente a estudios de tamización, que no lo tenemos, ¿sí? Nuestra población no tiene una cultura o no tiene una adherencia para hacerse su tamización. Si hasta ahora tenemos problemas con el tema del PDH, con Papanicolaou y otras pruebas para detección temprana del cáncer de cuello uterino, pues más aún vamos a tener con mamografías anuales o colonoscopía u otros estudios que se debe hacer. Entonces, nuestro trabajo ahora no es hacer que la población se relaje, sino muy, muy por el contrario, hacer que la población se adhiera o se concientice sobre la necesidad de que las personas sanas deben de acudir al médico cuando no tienen síntomas, ¿sí? Eso es bien importante. El paciente tiene que ir cuando no tiene síntomas. Si el paciente ya tiene síntomas, es porque tal vez sea muy tarde. De acuerdo, doctor. Doctor, ¿qué recomendaciones le gustaría compartir con todo el público conectado antes de terminar con la transmisión en vivo? Primero para el público no médico, ¿sí? O el público que no está dentro de alguna especialidad involucrada en la salud. Primero es estilos de vida saludables, ¿sí? Es muy importante la actividad física, la alimentación saludable, ¿sí? Y lo segundo es que hay que prevenir las enfermedades. La única forma de prevenir esto es cambiando de estilo de vida y haciendo una detección temprana de las enfermedades oncológicas. Y esto lo podemos hacer con tamización, llámese con los chequeos o el screening anuales que los hacemos normalmente. Para la población médica, entender que el cáncer en general no es una enfermedad que dependa de una persona. Sí, el cáncer de mama, por ejemplo, no depende, para el manejo no depende de mi persona. Depende de un grupo de especialistas que nosotros tomamos la decisión del tratamiento, llámese del futuro del paciente. Y ya está demostrado que la toma de decisión dentro de unidades multidisciplinarias aumenta la sobrevida de forma significativa de los pacientes. Por lo tanto, lo ideal es poder discutir los casos dentro de unidades multidisciplinarias, tanto en Aliada Centro Oncológico como en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, como en la Clínica Internacional. Tenemos unidades multidisciplinarias para discutir los pacientes caso a caso y poder brindar las mejores oportunidades de tratamiento a los pacientes. Esas serían las recomendaciones que tendría que tener. Y si tuviera alguna otra pregunta adicional, pues todos van a poder atender. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y haber absolvido todas las consultas respecto a la enfermedad del cáncer de mama. No, al contrario, muchas gracias una vez más al Colegio Regional 3 de Lima por la invitación.
Para mí siempre es un placer poder estar en este tipo de actividades con el objetivo de poder difundir información tanto a los colegas médicos como a la población en general, con el objetivo de poder lograr mejores tratamientos para nuestros pacientes. Buenas tardes y hasta una nueva oportunidad de ser así posible. Así es, doctor. Hasta luego, buenas tardes. Dale. Gracias. Invitamos a todo nuestro público a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro canal de YouTube como CMP Lima. Y con nosotros será hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Buenas tardes nuevamente, doctor, y buenas tardes con todos.